de buena fe, hombre, engañados. Pero ¿cómo no van a estarlo si, por ejemplo, hasta para participar en un concurso en la tele, llamas para participar y te encuentras con cosas como la que les vamos a mostrar en TV3, cuando una persona, hablando en castellano, pretendía participar en un concurso de TV3, la lección de moralidad que le dieron? Tenim un altre concursant preparat. Bona tarda. Bona tarda. Amb qui parlo? Com Dolores. Com? Dolores. Dolors, què més? Sí, Rodríguez. I des d'on? De Barcelona. Des de Barcelona mateix, sí. Molt bé. Però jo no entiendo mucho el català, por favor. Aleshores jo procuraré parlar a poc. Però no, no, en català no me lo digo mucho porque entonces no sabría contestar en nada. Aleshores sí que... Algunas cosas, ¿no? Pero no tanto. Aleshores sí que jo el que puc fer és parlar molt a poc perquè vostè m'entengui. Anem a intentar-ho? Sí. Anem a provar-ho? Ho provem? Ho provem. Se ríe porque no opino. Molt a poc, molt a poc. Vostè sap quina paraula havia jo definit al començar el programa? ¿Empezar el programa? Sí, vostè sap quina paraula havia definit jo? Mira, no lo entiendo mucho. Mira, yo sí entiendo mucho de catalán, pero yo no lo entiendo. Mira, que tiene que haber estado aquí, pero está en la bé, calle. Aleshores, jo li recomano una cosa. Miri, vostè pot seguir els cursos de normalització lingüística i dintre d'uns mesos jo espero rebre-la i que ens entenguem les dues en català, d'acord? Gràcies, moltes gràcies i fins una altra vegada. Bona tarda. O sea, la presentadora, que lógicamente sabe castellano perfectamente, se niega a utilizarlo cuando la señora llama diciendo por favor no me hable en catalán, hábleme en castellano. Y el único consejo que le da es que se someta a los cursos de normalización lingüística. Es decir, señora, que la resintonicen, que usted no es válida para esta mañana. Y si me permite.